Buenas tardes, Moto de Chihuahua. Muchas gracias. Ya está grabando, entonces vamos a comenzar. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Alberto Campos. Yo soy la persona que va a trabajar con ustedes hoy y vamos a trabajar sobre la herramienta de WhatsApp Business, estrategias y cómo nos puede a nosotros ayudar a apalancar nuestro negocio, nuestras estrategias para mostrar nuestros productos y servicios. Entonces me dicen, estoy compartiendo, quiero compartir pantalla y me dicen si la están viendo. Sí, ¿Me señor, lo confirman? podemos ver. Listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces, como les había dicho, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la herramienta WhatsApp Business. Es una herramienta que hoy en día es indispensable en la gestión y en la atención de nuestros clientes. Es el punto final de atención, es donde nosotros cerramos el negocio, es donde nosotros tenemos la oportunidad de dar una guía, ya cuando es el momento donde las personas se acercan. Actualmente los canales digitales y nos preguntan, nos piden que le enviemos fotos, que les expliquemos qué son nuestros productos, les expliquemos qué hacemos, cómo trabajamos y pues a partir de ahí empezamos a establecer un canal de comunicación. Entonces, lo primero que vamos a entender es que WhatsApp pertenece a una familia de redes sociales que son Facebook, que hoy en día se llama Meta, que conlleva lo que es Instagram, lo que es Facebook y lo que es WhatsApp. Y eso nos va a presentar un ecosistema para nosotros presentar nuestro trabajo, nuestro producto, nuestra empresa, nuestros servicios. Entonces, lo primero que quiero que entiendan es que WhatsApp Messenger y WhatsApp Business, el WhatsApp Messenger es el WhatsApp del icono verde, el que casi todo el mundo tiene para atender y trabajar sobre, pues para comunicarse con el que nosotros hablamos. Por favor, hagamos un ejercicio de los que están presentes, coloquen en el chat quién tiene WhatsApp Business y quién tiene WhatsApp personal. Y hacemos un sondeo con este escenario, a ver cuántas personas tienen el WhatsApp. A ver, yo Jairo tiene Business, ¿quién más? Los que tengan normal, normal, colóquenlo. Y así vamos a ver qué tanto personal. Muy bien, Mary, muchas gracias. Anímense a colocar y hacemos un sondeo. Muy bien, Carla. Personal, business, business, business. Tengo los dos. Bueno, seguramente muchos ya lo han ido adquiriendo con el tema del ciclo del acompañamiento. Eso está muy bien. Brian, personal. Sonia Marín, business. José Alberto Muñoz, los dos. José Dimer Claro Muñoz, los dos. Listo, perfecto. Entonces ahí nos dimos un cuento un poquito de las herramientas que tenemos. El business y el WhatsApp personal pues son de la misma casa, ¿cierto? Entonces el WhatsApp Business salió de WhatsApp. ¿Por qué? Porque pues WhatsApp inicialmente se generó como un chat para que la gente se comunicara, así cuando antes se comunicaban y la gente, hola, ¿cómo estás? Me enviaron mensaje, información, pero la gente empezó a tomar fuerza, a comunicarse, a enviar fotos, lo empezó a utilizar para presentar sus productos, para presentar fotos, negocios, pues, todo lo que se le ocurría a la gente empezó a trabajarlo y los de la empresa de WhatsApp dijeron, oye, mira, se está usando mucho para esto, está creciendo, la gente tiene como necesidades de mostrar sus productos, tiene que ser más ágil en atender a su cliente. Entonces, crear un WhatsApp Business. ¿Y WhatsApp Business qué es? Es la misma herramienta, solamente con unos servicios adicionales. Es exactamente la misma, es deriva de WhatsApp más unos servicios adicionales que son herramientas empresariales, que ahorita las vamos a ver. Entonces, como para que se hagan una idea, el WhatsApp hoy en día es una herramienta que nos va a permitir a todos nosotros ofrecer nuestro negocio. Y pues como para que sea un poquito más visual, vamos a ver este. Y me dice si lo ven. El siguiente video. ¿Lo están viendo? ¿Se está cargando en la pantalla de ustedes? ¿Me Sí, confirman, por señor. favor? Perfecto. Pues dejemos lo que cargue. Un momento. En este momento tengo problemas con. Aún no tiene audio. Sí, esperemos un momento.
Bueno, entonces, un poquito como para que se dieran cuenta, ese es lo que es el WhatsApp Business. El WhatsApp Business es la herramienta que hoy por excelencia la gente está utilizando para gestionar sus clientes. En ese video ustedes vieron a la chica que está haciendo y está escogiendo, ese es su cliente, ustedes son las personas que están detrás de esos mensajes donde estaba mostrando el catálogo, donde estaba mostrando sus productos. Entonces, para que vean la facilidad de cómo percibir el WhatsApp Business como una herramienta de adquisición de productos. Nos permite nosotros gestionar nuestros productos a los clientes. Y les doy un tip. Pues al principio de año se había dicho que WhatsApp Business va a generar una plataforma de pago directamente en WhatsApp Business. ¿Qué significa eso? Que ya no vamos a tener que, pues que ya el mismo WhatsApp nos va a dar la herramienta, nos va a solucionar el pago a través de esa herramienta. Entonces, si usted lo tenemos bien configurado, lo tenemos bien armado, el WhatsApp Business es el que nos permite finalizar todo lo que nosotros promocionamos en otras redes, es el que finalmente recoge para poder atender. Esta es la función del WhatsApp Business. Todos nosotros ofrecemos en Facebook, en Instagram, es lo más común y seguramente hay otras herramientas. Y empezamos a generar canales de promoción y empezamos a ofrecer productos y empezamos a decir, oye, mira, nosotros vendemos esto. ¿Todo para qué? Para que terminen en WhatsApp, atención personalizada en WhatsApp. Entonces, miren la importancia de esta herramienta y de tenerla bien configurada. Entonces, la idea de ahora no es solamente entender la herramienta, configurarla, sino ver cómo se utiliza. Aquí estamos viendo, esto es una herramienta de embudo de ventas. Entonces, les voy a dar unos escenarios de operación. Por ejemplo, aquí las personas, muchos les han propuesto que necesitan promocionarse por Google Ads, ¿cierto? Hacer posicionamiento SEM, hacer posicionamiento SEO, pagar las palabras claves para que los identifiquen en el motor de búsqueda de Google. Todo el mundo quiere eso, que los que tenemos, queremos promocionarnos a través de Google Mi Negocio, para que finalmente toda esa promoción, como en este ejemplo, va a terminar en dónde, o puede terminar en un sitio web y se atiende desde ahí, pero en el sitio web vamos a colocar, les han dicho, coloquen un botón de WhatsApp para que la gente se comunique por WhatsApp. Entonces, la estrategia de que es Google Ads, donde vamos a salir a promocionar a través del motor de búsqueda de Mi Negocio, posicionar nuestros sitios web, que nos encuentren rápido, todo eso, a la final, toda esa búsqueda es para terminar en WhatsApp, comunicándonos en WhatsApp. El posicionamiento también a través de las redes sociales, posicionamiento para que nos identifiquen en las redes sociales. Entonces, alguien tiene una red social y hizo una campaña en Google Ads para que está vendiendo carros. Entonces, ofrece carros, los presenta carros, va a ser campaña, entonces la gente va a decir, va a aparecer inmediatamente reflejado en tu fanpage, en la fanpage de Facebook, están vendiendo estos carros. ¿Para qué? Para que finalmente esa persona que está ofreciendo pueda terminar atendiendo a los clientes en WhatsApp Business. Entonces, el WhatsApp Business, en un embudo de ventas, se presenta en este escenario, en el embudo. ¿Qué es el embudo de ventas? El embudo de ventas es nosotros cómo llevamos o en dónde atendemos a los clientes en ciertas etapas de nuestro negocio. Cuando le presentamos el producto, cuando él se acerca y nos dice, oye, mira, es que a mí me interesa, yo vi esto, háblame un poquito. Aquí, cuando ya la persona definitivamente, después de hablar mucho, ya decide hablar contigo y decide comprarte o decide ya como que este es el negocio y que me lo va a comprar o este es el producto. Y finalmente, en la acción de la venta, el WhatsApp Business se presenta en todos esos puntos. WhatsApp Business puede generar una presencia desde el que estás generando atención a tu público, desde que lo estás atendiendo, generándole interés, haciéndole o ayudándolos a tomar una decisión para que finalmente haga una acción, que es la compra. Entonces, todo lo que es el embudo de ventas, a la final miren como lo importante que representa el WhatsApp Business para poder atender desde tu celular tu negocio. Es tu tienda virtual. Eso es una tienda virtual. Entonces, otros escenarios, por ejemplo, los de código QR. ¿Alguien quiere implementar un código QR? Entonces, el código QR te puede llevar a una landing page, o te puede llevar a una fan page, o te puede llevar a un catálogo virtual que instalaste en algún punto. Y en ese punto tú vas a mostrar tus productos, pero finalmente le vas a decir, oye, si tú quieres un producto, comunícate conmigo
a través de un mensaje de WhatsApp Business. Entonces, vean todos los escenarios que se están creando y se están generando a través para que finalmente trabajar con WhatsApp Business. Entonces, WhatsApp Business es una herramienta común para muchas herramientas de promoción o de divulgación o de difusión de información de nuestros productos, de nuestro negocio, de nuestro mensaje, de nosotros mismos. Entonces, WhatsApp siempre va a ser la herramienta como tal que va es a recibir todas esas personas que están interesadas. Coloqué estas dos porque en Facebook Ads, creo que lo vemos mañana, en Facebook Ads cuando se generan ca diferentes campañas, se generan campañas con objetivos de tráfico, de conversiones de sitio o de mensajes. ¿Qué significa eso? Eso es cuando hacemos que las personas se interesen tanto, la campaña va enfocada en que se interese tanto a que vaya a un canal de nosotros. Ya me tengo que ir, la verdad. No te digo que se muera ahí o no. Señora María, cuénteme que tiene alguna pregunta que podemos colaborar. Bueno, si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en preguntarme, con muchísimo gusto lo revisamos. Entonces, cuando hablamos finalmente lo de las estrategias, hay estrategias de tráfico o estrategias para hacer reconocimiento de marca o para hacer algo en Facebook que nosotros le decimos, Facebook, mira, yo te voy a seleccionar un personal, tú me vas a hacer unas campañas con este tipo de objetivos de alcance, de reconocimiento, de interacción, de reproducción, de tráfico, conversiones. Son campañas nos permiten a nosotros vender o comercializar a través de Facebook y de Instagram. Y este es el paso a paso de cómo está el soporte te dice que debes usarlo. Entonces dice, para los anuncios de tráfico, mensajes y conversiones, finalmente la papel de mensajería selecciona WhatsApp. Esta es la guía de apoyo que te da WhatsApp para atender sus clientes. Entonces, el mismo WhatsApp te dice, oye, trabaja con WhatsApp. El mismo Facebook, disculpe, el mismo Facebook te dice, trabaja con WhatsApp. Comunícate con WhatsApp. Es una de las opciones que tenemos y con esas, a través de todo este tipo de campañas por Facebook, donde hacemos estrategias y vamos a llegar a la gente, finalmente van a desembocar en WhatsApp. Entonces, ahí les he dicho diferentes maneras a través de Google, a través del sitio de landing page, de un sitio web, a través de una red social, siempre vamos a finalizar en WhatsApp. Entonces, vean lo importante que es WhatsApp en una estrategia digital. Y ahorita, en función de eso, vamos a empezar lo que es la configuración. Instalar y configurar. Antes de comenzar, voy a hacer algunas consideraciones. Solamente en un equipo. Si se tiene una línea telefónica, la línea telefónica puede estar con un solo WhatsApp, o sea, el WhatsApp personal de mensajería o el WhatsApp de business. El número no puede convivir con las dos aplicaciones. Tiene que pertenecer a uno, así que es importante que para todas las personas definan cuál es su número comercial o el número con el que van a atender y pues migrar su WhatsApp, si lo tienen personal, hacia el WhatsApp business. Entonces vamos a comenzar. Entonces vamos a comenzar desde el punto. Voy a quitar esta presentación y voy a compartir desde mi celular. Porque para la configuración del WhatsApp Business es mejor hacerlo desde el celular y no desde un WhatsApp Web. Que mucha gente está acostumbrada al WhatsApp Web. No, vamos a configurar WhatsApp Business. Hay que hacerlo desde el celular porque él nos permite no, o nos acceder a todos los servicios de configuración. ¿Cierto? Entonces vamos a ir a nuestro teléfono y les voy a compartir. Y empezamos el tema de la configuración. Listo. Denme un momento, empiezo a buscar aquí, comparto la videoconferencia que tengo aquí. Listo. Entonces voy aquí, veo compartir pantalla, empieza a compartir. Entonces en este momento voy a compartir desde mi celular, que es desde donde voy a ejecutar la configuración del WhatsApp. Entonces el primer escenario es que nosotros tenemos un WhatsApp y queremos pasar a WhatsApp Business. Entonces lo que hacemos es que en el WhatsApp personal, ¿cierto?
pues les aparece esto, y ustedes lo quieren hacer, traspasar esa información a su al otro WhatsApp, pero entonces ustedes tienen texto, tienen mensajes, tienen precios, cotizaciones o alguna información que no quieren borrar. Entonces lo primero que hacemos es guardar una copia de esa información. ¿Cómo lo hacemos? Entonces ustedes ven los tres puntos superiores arriba del WhatsApp, seleccionan y aparece un y se van a ajustes. En ajuste, ahí ven ajustes y se van a chat. Cuando entran a chat, corren la pantalla y ven el que dice copia de seguridad. Entonces, se hace una copia de seguridad y se les selecciona eso y automáticamente les abre eso. Entonces, tener en cuenta que la copia de seguridad hay que guardarla en la cuenta Google, ¿cierto? Entonces, seleccionar esa cuenta Google, ustedes la quieren guardar. En este caso, esa es la mía. Ahí es donde está una herramienta que se llama Drive. Y él me lo guarda ahí. Ese es un repositorio en la nube. Yo no lo voy a hacer porque ese me demora 1.3 gigas para subir porque lo estoy haciendo con videos. Si le quito los videos, él disminuye el tiempo. Pero no me interesa en este momento. Eso más o menos se puede demorar 5, 10, 15, 20 minutos, dependiendo de la información que tenga. Entonces, usted le dan guardar y apenas le dan guardar, automáticamente él empieza a generar lo que es el backup. Y él le genera la información. Entonces, listo. Entonces, ahí ya lo que hicimos la información. Y nosotros estamos interesados en usar el WhatsApp Business. Entonces, lo primero que es, si no lo tienen, entonces vamos a descargar a la aplicación que les permite descargar. Y lo ponen ahí y colocan WhatsApp Business. En este caso yo la tengo configurada, pero les aparece ahí, donde dice abrir, les diría instalar y la instalan. Y la instalan, y se demora unos minuticos, bla, 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 bla. Y él les crea la... Entonces, en este momento yo tengo, ustedes logran ver en mi celular, yo tengo las dos aplicaciones. ¿Por qué tengo las dos aplicaciones? ¿Cuál es mi caso? Que yo tengo un celular con doble SIM. Entonces, yo escogí el teléfono personal, lo tengo con WhatsApp y tengo este teléfono para las pruebas. Es una línea viva, pero pues es una línea que está operativa, que está atendiendo actualmente, pero lo utilizo mucho para este ejemplo. Entonces, cada uno tiene un número telefónico diferente. Ah, se me desapareció la... Entonces, como les venía contando, ahí tengo un número diferente, pero yo ya descargué, ya instalé, entonces abro mi WhatsApp. Entonces, si ustedes ven, es la misma presentación que vienen con su WhatsApp. Lo único que si ustedes hacen una comparación y van a los mismos tres puntos que están allá, ustedes van a encontrar al principio dice herramientas para la empresa. El otro WhatsApp no lo tenía. Y ahí es donde difiere todo el paquete de servicios comerciales que tiene WhatsApp con respecto al WhatsApp personal. Que nos permiten hacer cosas que con el WhatsApp personal no. Por ejemplo, estoy casi seguro. ¿O no? Hola, Carlos. Dime, ¿con quién hablo? Siento que tienes el micrófono de la computadora también. Diana de Baez. Ah, ok. Entonces se escucha como doble la voz. Siento que también está en tu computadora. Gracias. Carlos, tienes desactivado el audio. Entonces,
Bueno. ¿Me escucha mejor? Sigue haciendo feedback. Bueno, listo. Entonces, como les venía contando, tenemos el tema de las herramientas para la empresa. ¿Cierto? Herramientas de la empresa nos permite tener lo que es el perfil de la empresa. Ese perfil de la empresa como tal son todos esos elementos que están viendo ahí. Él nos permite colocar el primero. Por favor, las personas que no lo tienen configurado, inmediatamente aprovechen y lo empiezan a configurar. Este es un ejercicio práctico. Los que no lo tienen, aplíquenlo y si les hace, si ya lo tienen, entonces está bien, confirme que está bien. Y si no, entonces alguna pregunta, inmediatamente la hacemos como para que vayan resolviendo y lo vayan afinando. Si ya les queda algo pendiente con las personas que los están asesorando, pues ya como terminar de finiquitar la configuración. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es el tema de del logo. Esa foto que está ahí, como ustedes son una empresa, ustedes deben tener lo que es la estrategia de marca personal. Entonces, la imagen con que los van a identificar en su sitio web, en sus redes sociales, aquí en el mismo Facebook, siempre tiene que ser la misma, porque cuando la gente está pasando de canal a canal, puede perderse. Entonces, ¿cuál es la manera más fácil de poder recordar y poder saber que está uno? Pues uno los va identificando porque siempre tiene en todos los canales la misma imagen, es la imagen que te representa, que es la misma de todos. En este caso, este es el logo. Entonces, si se recurre él debe estar el mismo en los diferentes canales que tiene. Entonces, identificarse, se recomienda el logo, pero pues si no es logo, si no tiene, si es la persona, si tiene una foto personal y trabaja eso, entonces que sea la misma foto personal en todos los canales para que la gente siempre lo identifique y sea fácil llevarlo. Entonces, por favor, sus logos, acomódenlo, lo coloca. Es aquí, él puede colocar el galería o la cámara. En galería están. Y ahí, pues, todos los elementos deben estar ahí. Entonces, buscan un logo, lo seleccionan. En este caso, es como si fueran a cambiar su foto del WhatsApp personal. Si todos lo han hecho en algún momento, entonces es el mismo sistema. Bueno, entonces, el segundo campo es todo el nombre, empieza todo el nombre de la información. Hay unos cuantos, se llama Pampati Delicias Saludables. Entonces, por favor, cada uno coloque el nombre con que los identifique el mercado. ¿Cuál es el nombre de la empresa? No le coloquen la razón social, sino cómo los conocen. Si los conocen, pues, lo digo es porque algunas empresas tienen algunos nombres complicados o tienen unos nombres en su razón social y cuando van a ofrecer sus productos tienen otros. Entonces, por favor, que sea el nombre con lo que los identifican ustedes como el negocio que son. ¿Listo? Bueno. El siguiente campo, que es este que estoy seleccionando, es cuando se escogen el tipo de las categorías, la descripción de lo que es. Entonces, cada uno tiene hasta 500 caracteres para colocar una pequeña, pero sólida descripción. ¿Qué significa? Que sea muy explícito, que diga exactamente qué es lo que hacen, cómo trabajan y todo. En este caso, se colocó esta panadería y repostería saludables sin conservantes, artesanales e integrales. Se recomienda que en este tipo de mensajes se utilicen mucho emojis, porque los emojis en esos textos vuelven alegre, entretienen el ojo, las personas les es más fácil leerlo. Además de que se vuelve más atractivo. Aquí es siempre, siempre ser de una manera muy atractivo para que las personas lo lean, lo investiguen, lo entiendan. Entonces aquí nos tenemos hasta 500 páginas y podemos trabajar. Entonces le damos guardar y ahí nosotros generamos en el segundo campo la descripción. Miren que este es nuestro perfil empresarial y de entrada si las personas ya nos tienen a nosotros, ya sin preguntarnos mucho, ya tenemos una información que le estamos dando. Esta, que es la categoría, este hace referencia a las categorías. Entonces escoger las categorías que representen. Dale. Son unas categorías predefinidas y se apoyan con respecto a ello. Importante,
Si ustedes tienen un punto y les y parece y es indispensable que sus clientes conozcan dónde es ese punto, pues porque es un punto de atención física, porque es un punto de entrega, porque es el punto donde venden los productos, es la oficina de quejas y reclamos, lo que sea. Aquí es donde no se coloca. Además de eso, se puede aprovechar y se coloca con la actualización de la ubicación del mapa. En este caso, pues está siendo ubicado. Yo no estoy ubicado en la ciudad de Neiva, yo estoy ubicado en otra ciudad. Entonces me lo está ubicando, pero yo lo puedo reacomodar y acomodo la dirección. Y a donde lo coloque, él va a aparecer o va a generar lo que es la ubicación. En este caso, se mantiene esto. Entonces, miren, ahí ya estamos haciendo este. Ya estamos colocando nuestro perfil empresarial. Ya en el mismo WhatsApp estamos dando mucha información que a la gente le puede interesar. Estamos dando nuestro nombre, estamos dando nuestro logo, nuestra identidad, nuestra imagen corporativa, la descripción de lo que nosotros hacemos, las categorías en las que nos movemos, en dónde estamos ubicados. También nos permite a nosotros hacer toda la gestión de lo que es un horario de trabajo o de atención. Tú lo puedes, si trabajas todos los días, pues lo habilitas todos los días y generas de acuerdo a tu horario de atención. Si es una cafetería, pues entonces si abres de 8 a 8, entonces colocas de 8 a 8. Si es un horario de oficina y tú tienes el horario partido, un ejemplo, entonces tú lo colocas y colocas tus dos horarios o tus horarios de atención. Tu negocio solamente te permite atender 3 horas al día, pero bueno, lo que sea. Como tú tienes la capacidad de atenderlo y todo, aquí lo especificas como para que las personas puedan saber cuáles son los horarios de atención. Entonces, ustedes colocan aquí, lo colocan todos los días. Nos permite colocar nuestro correo, a donde queremos que se nos comuniquen nuestros canales, muy informativo. Permite colocar los otros canales. Por ejemplo, este está vinculado a Instagram y este está vinculado, bueno, ahí están los dos de Instagram. Entonces, él nos permite generar los dos. Y desde aquí, él ya nos está conectando a nuestras redes sociales, desde aquí nos está conectando a nuestro correo electrónico, a nuestro punto físico de venta, los horarios de atención. Entonces, el perfil de empresa. Nosotros acabamos de revisar el perfil de empresa. Eso es el perfil de empresa, que es nuestra carta de presentación inmediatamente. Entonces, de los que están aquí presentes, ¿quién me puede decir que ya tiene completo el perfil de empresa? ¿Cuántos tenemos el perfil de empresa completos? Sonia, yo, John Jairo, yo. ¿Quiénes están aprovechando ahora para terminarlo de llenar? Llénenlo, aprovéchenlo. Es importante esto. Listo. Entonces ahí vemos que ya ahí nuestra información ya está clasificada. Otra gran herramienta que nos permite, que es de las cosas más hermosas que tiene el catálogo, es Pampatio. Es generar un catálogo. Miren este catálogo. Entonces, yo lo voy a compartir. Yo lo compartí, se lo pasé a Caterine Castellanos. Caterine Castellanos cogió, lo abrió y ella vio el catálogo. Le llegó así. Ella le llegó este. Y ella le va a aparecer de esta manera. Ah, mira, una torta de zanahoria, de ciruelas. Mira lo que tiene. Veamos esta, ¿qué es esto? Nos permite tener varias fotos. Normalmente se pueden tener 15, 20 fotos. La recomendación es no usar más de 3 o 4 fotos por producto. No hay que atosigar de información, sino el producto como es, como se va a mostrar. Ojo, el contenido, los contenidos, las fotos de catálogo siempre tienen que mostrar el producto, cuál es el producto de entrega, cómo va a ser entregado. Por ejemplo, este. Este es una torta de chocolate.
Es importante. Yo sé que muchos dicen, no, que la foto, que es que yo no tengo fotos, es que no tengo celular. Hoy en día, si no tenemos la capacidad de apoyarnos, que alguien que sepa tomar fotos y que tenga equipos para tomar fotos, pues los elementos de los celulares nos pueden ayudar a tomar esas fotos. Tienen que tener muy alta resolución, pero hay que tener en cuenta unas cositas. Siempre que se vayan a tomar las fotos de catálogo, siempre tienen que mostrarse primero el producto. Si está adornado con otros, pues que sea el producto como quiere, como es, como se refleja. Que el fondo sea generalmente plano, de un solo color, dependiendo del producto. Este no tiene plano, pero ya la pers ya el se hizo un estudio, ya la se trabajó el ángulo, se le colocaron algunos elementos para decorar la foto, pero normalmente nosotros no tenemos ese tacto para esas fotos, entonces buscar poner el producto muy nítido, mucha luz, que sea muy claro. Fondos blancos o oscuros o de un solo tono, que se vea el producto completo y que no le estén colocando cositas que porque esto lo hace ver más bonito o este le hace, no le coloquen elementos a las fotos, entre más plano sea, más que sea más fácil de identificar el producto. Entonces, esto es como él lo ve. Ahora, ¿tienes? Les falta por llenar el catálogo. Demos 3 minuticos para que cada uno al menos muestre el catálogo. Me envíe a este número telefónico y los mostramos y aprovechamos y mostramos un producto en los que quien lo tiene listo y me lo envía para ver cómo se ve. Y lo mostramos aquí a través de la pantalla compartida. A ver quién se anima a enviarme un producto a este número. Ya se los doy otra vez para que sepan a cuál número, para que lo puedan ver. Guárdenme a este número. Ya se los doy. ¿Y mi número cuál es? Aquí está. 304-591-4255. Envíenme sus catálogos a este número y los verificamos y los miramos de una vez. A ver cómo están quedando. ¿Quién tiene la oportunidad? Creen un producto y me lo envían y lo revisamos. Mientras que lo están revisando y que están todo, entonces él nos permite un artículo nuevo o hacer una colección nueva. Este ítem de añadir una colección nueva, este ítem es nuevo, es una actualización que se hizo hace poco. Realmente se mostraban los productos a un solo nivel, sin categorías. Y te los permitía así, entonces a uno le tocaba jugar con ellos para representarlos. Con este nuevo, con esta nueva, nos permite como categorizar, nos permite definir. ¿Listo? Bueno, no he recibido nada, cualquier cosa, los que quieran mostrar su catálogo aquí a través para ver cómo se ve, estoy atento, sigo atento. Bueno, aquí ya me llegó el primero. Derevia. Envíanos tu catálogo, Derevia. Mientras que ella nos termina de enviar el catálogo, yo voy a seguir hablando de otras herramientas que tenemos. Bueno, entonces, como les venía comentando, ya tenemos lo que es el perfil de empresa. Ya tenemos el catálogo. Vamos a hacer un ejercicio y vamos a adquirir rápidamente el catálogo como para que lo vayan viendo. Entonces vamos a galería. La galería tiene que estar acá. Fotos de cámara. Yo tengo unas por acá abajo. No. Ah, bueno, aquí hay unas. Entonces, Disculpen, buenas hicimos esto. noches. Le digo nombre de artículo. Torta de semillas. El precio que está. Carlos, Ahí ya me disculpa. llegó un catálogo, ya lo revisamos. Hay un empresario que tiene una pregunta, perdón. Sí, cuéntame. Gracias, no, solo quiero saber cómo enviar el catálogo, a qué número. De acuerdo.
Ya te lo repito. Ya comparto el número en el chat de la reunión, ¿vale? Muchísimas gracias, perfecto. Y yo Vale, sigo por mil acá. gracias. Entonces, sigamos aquí construyendo. Entonces, la descripción, entonces aquí yo puedo, no es una, la descripción, ustedes tienen la oportunidad aquí de, si tienen una gran capacidad de comunicar, comuniquen. Aquí no hay límite de letras, de palabras. Yo he visto descripciones aquí donde las personas colocan casi todo el tema, si es un curso. Explican los horarios, las temáticas, los costos, las cuentas y lo colocan todo ahí. Entonces es un tema donde ustedes pueden ayudar a... ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor. Entonces les permite mostrar todo eso. Entonces la descripción. Entonces, torta de semillas. Vamos a algo muy, muy breve, más campos. Este enlace, ¿para qué sirve ese enlace? Ese enlace, si ustedes lo tienen vinculado a alguna tienda virtual, algún punto donde pues tiene, donde ustedes le llegan, generaron un Shopify y se fueron a Dafiti a montar un marketplace, lo tienen allá montado, lo tienen en su cuenta, en su sitio web. O lo tienen en el Facebook. Entonces ustedes pueden generar aquí un enlace que las personas que les interese se les redireccione a ese y les puede llevar a más información. O este simplemente es el punto para que los lleve a un punto de mayor información o mayor tipo de productos. Ustedes pueden colocar lo que quieran ahí. Eso es un enlace o un enlace web que los lleva a otro lado dentro de la red. El código del artículo es opcional, se le coloca a las personas como para los que manejan códigos de inventario y todo, pues tengan la oportunidad de tener la misma referencia y así poder alinear todos sus inventarios. ¿Listo? Y Una lo de pregunta, guardar. Carlos. Sí. Discúlpenme. La señora María Barón pregunta, ¿qué tan importante es detallar la información en la descripción? Eso depende del producto. Si es un producto que necesita bastante descripción o un servicio donde se toque especificar mucha información, es importante. La gente está buscando información. Pero si es un producto donde solo la imagen especifica, es decir, ropa. Si tú estás vendiendo ropa y estás colocando un vestido, pues podrías de pronto en la descripción hacer una pequeña reseña en función de algunos materiales, algunos temas. Pero no te, el, la misma imagen te lo dice todo. Pero cuando es de pronto un artículo que es genérico en función y tú necesitas soportar esa venta o necesitas soportar algo más, dar más información para que las personas estén confiadas en o entiendan lo que están ofreciendo, pues entonces apóyate en la descripción. Es opcional, pero pues es un elemento que te ayuda a vender. Si esa información que es para tu cliente. Vamos a revisar los catálogos que nos han enviado. Ok, la señora Janina Herrera también quería preguntarnos algo. Señora Janina, por favor. Sí, gracias. Es que, por ejemplo, yo que soy inmobiliaria, yo entiendo perfecto que puedo conectarlo con un link para que miren ya pues mi página o mis inmuebles. Pero cuando yo hago en el WhatsApp, puedo poner, por ejemplo, dos o tres inmuebles que necesite yo como mover rápido o algo así. Sí, claro, mira. Para el tema inmobiliario en especial es bastante sencillo. Cada elemento se puede funcionar como una propiedad, ¿cierto? Tú sabes que muchas veces tú necesitas alimentar las casas con fotos. Tú Sí. tomas para el inventario, normalmente tú te alimentas con 10, 15 fotos. Él te soporta esas 10, 15 fotos. Tú puedes colocar ahí la casa y en la descripción puedes colocar todos los elementos que corresponden, cuántos cuartos, cuántas habitaciones, metros cuadrados, construcción, Sí. área construida, área total, si tiene papel, bueno, tú puedes colocarlo ahí y tú puedes documentarlo y tú envías, mira, yo tengo esta propiedad y automáticamente dentro del catálogo es como si fuera una torta, imagínate que una torta de estas fuera una propiedad. Okay. ¿Sí? Entonces, Sí. sí, aquí tú la puedes enviar. Entonces, sí, él puede aquí soportarte 10, 15 fotos.
hasta 10, 15 fotos. De pronto para este artículo las 10, 15 fotos pueden servir. Te permite tener un nombre, casa, apartamento, tú le colocas. Es muy similar a lo que son las plantillas de los portales inmobiliarios. Tiene bueno. Su descripción y tú la puedes enviar y le envías y tú le escoges ahí enviar mensaje a la empresa y lo seleccionas y ahí lo envías y le llega exclusivamente ese mensaje. ¿Listo? Perfecto, gracias. Bueno, entonces vamos a ver. Bueno, entonces Derevia nos está mostrando un catálogo. Vamos a aprovechar. ¿Lo están viendo todos? Sí, señor, lo estamos viendo. Bueno, entonces vamos a aprovechar. Entonces Revi nos está mostrando todos los artículos. Él nos muestra relojerías en acero, un año de garantía. Nos muestra este producto. Ah, veo que está reflexionando las mismas fotos. ¿Son del mismo producto? ¿Valen lo mismo? Consulto a Arevia. Entonces, este es tu producto de catálogos. Entonces, alguien que esté interesado en ver relojes, inmediatamente tú le estás enviando tu catálogo y la persona aquí. ¿Cuál sería la manera que si tú tienes un WhatsApp personal, cómo lo haría? La gente te enviaría 10, 15 fotos, ¿cierto? Dile, si yo te envío 15 fotos, por ejemplo, yo escojo aquí galería. Si yo cojo aquí y te lleno de fotos y te lleno de 15 relojes diferentes y que empiecen a caer aquí en el WhatsApp, pa, 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 15 fotos, ¿cómo crees que se va a sentir el cliente? ¿Quién me da una respuesta? ¿Saturado? Okay, ¿saturado? ¿Saturado? ¿Le estás quitando espacio en el celular? Solamente logra ver la primera y la última, no tiene tiempo muchas veces. Estás suponiendo los mismos productos y la gente no los está viendo. Entonces veamos veamos Revia cómo nos permite a nosotros de una u otra manera tener un catálogo completo de relojes. Yo a Revia le está bien, están los productos y ahí lo está el mensaje. Listo. Vamos a ver, aquí alguien que nos está ofreciendo un catálogo. Es una cuenta empresa de Moto Éxito. ¿Dónde está el catálogo? Envíanos el catálogo. Entre aromas de café, ve el catálogo. Entre aromas de café está muy bien, tiene su aroma, tiene sus productos. 500 gramos, arrefeco tostado, 20 mil. Café tostado de origen, taza limpieza, nota chocolate, frutos rojos, dulce panela, muy bien, está muy bello. Recomendación, acuérdate que las fotos cuando son de catálogo tienen que mostrarse lo que se va a entregar. ¿Sí? Está muy bella la foto, es una foto adornada, pero para catálogo necesitamos enfocarnos en lo que vamos a entregar. Listo. Los que estén interesados en café del, aquí nos llegó otro. Aroca Café, ¿de qué parte del Huila es? Buenas noches, del municipio de La Plata. Del municipio de La Plata. Entonces, mi recomendación con respecto a las fotos, que cuando es catálogo, que se enfoquen mucho en el producto de entrega. Muy bella, muy todo, están muy bellas, pues están muy chéveres las fotos, pero pues eso es un tema que se puede proyectar así, enfocar en lo que se va a ofrecer. Listo. Vamos a ver quién más nos ofrece. A ver, la bromería. Nos está ofreciendo un catálogo. Perfecto. Brownies, malteadas, chocolates. ¿Ya están utilizando estos catálogos para atender a sus clientes?
Consulta a los cuatro que me han comunicado. Bueno, una pregunta. ¿Usted nos podría más o menos decir cómo enviar un catálogo? Sí, señor, ya te lo dije. ¿Sí? Entonces, y lo otro es que pues, esta capacitación nos está sirviendo para mirar, en el caso de nosotros, que tenemos muy incompleta la información del catálogo, entonces estamos aprendiendo bastante. Muchas gracias. Dale, muy bien, perfecto. Entonces, para enviar un catálogo es sumamente sencillo. Hay dos maneras de enviar información. ¿Se está viendo la pantalla? No, señor. Se oscureció. Pues entonces le hago aquí el truquito. Ya se está viendo, dejar de compartir. Bueno, entonces, cuando estábamos hablando del enviar el catálogo, la persona que me preguntó, entonces tú estás hablando, por ejemplo, con el 304-682. Entonces, él te preguntó, él se comunicó contigo y tú le dices, bueno, yo te voy a enviar mi catálogo. La forma de enviar el catálogo, hay dos maneras. Si ustedes ven en donde dice el mensaje, ustedes ven ese símbolo que es como un clic. Él le abre y les despliega este menú, donde ustedes normalmente pues compartían fotos, documentos, cámaras, audio, la ubicación, algún contacto. El WhatsApp Business le aumentó este producto, catálogo. Entonces él automáticamente te lo selecciona y tú le das enviar catálogo. Al enviar catálogo a la bromería, pues ahí le paso el catálogo que le estoy enviando. ¿Listo? Esa es una manera. La otra manera es que tú puedes seleccionar el catálogo, pero no envías el catálogo completo. Tú envías es un producto, porque pues no necesita tú el catálogo, sino específicamente un producto. Entonces tú vas allá y lo seleccionas y lo envías. Y ahí enviaste solo el producto. ¿Listo? Entonces se puede enviar el catálogo completo, se puede enviar por productos. Perfecto, mil gracias. Bueno. Entonces, listo. Herramientas para la empresa. Ya nosotros nos dimos cuenta que tenemos nuestro perfil empresarial. Nuestro catálogo es muy importante. También se pueden hacer servicios. La forma de mostrar servicios se puede apoyar mucho en la descripción y de pronto en una o dos, en una frase que sea emocional en función de que le represente a la persona, le signifique algo. Por ejemplo, en ciclos anteriores, tuve un empresario que tienen un servicio de profesor en casa, de niñeras y todo eso. Entonces la pregunta es, ¿uno cómo muestra en una foto o en una serie de imágenes eso? Entonces, lo que uno suele apoyarse son con imágenes, por ejemplo, una situación que llena a las personas a considerar, que se hagan, y tú haces la misma pregunta. Una situación donde el padre pone una cara de interrogación, ve a los niños una hora mirando el reloj y una pregunta. No tienes quien te cuide los niños para poder hacer tu tarea. Entonces, con una frase, una situación, un problema, uno juega con los elementos como para que las personas sepan cuál es el servicio. Y ya en la descripción, como tú puedes ampliar toda la comunicación, toda la información que quieras, pues ahí tú dices información del servicio, va referenciado de tal a tal hora, vale tanto precio, son profesores de tal o docentes de tal característica, están certificados, se les presenta apoyo nutricional, apoyo psicológico, apoyo. Entonces tú ves la foto donde tú estás preguntándote, no, yo necesito un niño, ¿cómo sería? ¿Quién me ayuda a mí a cuidar los pelados mientras que yo estoy, necesito hacer algo? E inmediatamente dentro de eso
un par de fotos y toda la descripción donde están las tarifas y todas las atenciones y los servicios que se tienen. Entonces, de una otra manera, este catálogo a manera de servicio también puede ayudar. Es de pronto jugar cómo mostrar el, pero también permite mostrar servicios. Carlos, Soluciones Geniales tiene una pregunta. Por, claro, Soluciones, cuéntame. Este catálogo solo permite trabajar con imágenes o también permite video. Permite video, creo que permite video también. Espérate, te confirmo. Vamos aquí, lo podemos revisar aquí una vez, catálogo. Vamos a las herramientas de para la empresa. Añadir artículo nuevo. Galería. Fotos. No, solo hasta ahora solo imágenes. No me permite acceso a los videos. De todos modos, yo en el día de mañana, yo en el chat hago una aclaración sobre el tema, como para que lo tengan presente, y les doy la ruta, como para no interrumpir la siguiente, pero para que se lo lleven ahí. Me llevo la tarea, ¿listo? Muchas gracias, Soluciones. Ok, don John Jairo Lozano tiene otra pregunta. Dime, John Jairo. Señor John Jairo, tiene el micrófono apagado. Ah, hola, ya, qué pena. Carlos, consulta, es sobre cómo armo la colección y los productos. Yo primero agrego los productos y después armo la colección, ¿o cómo es la derecha? ¿Me puedes confirmar qué es la conexión? Me pierdo un poquito. O sea, ¿cómo hago para organizar los productos? Ejemplo, yo vendo... Tengo una tienda de informática, entonces tengo mouse, tengo teclados, ¿sí? En la antigua versión yo intenté hacerlo, pero si yo sacaba un producto, un mouse, se me desorganizaba todo el orden de... Tenía 10 mouse, y si eliminaba uno y agregaba otro, se me mezclaba con los teclados. ¿Usted hablaba algo de organizarlo por productos? No por productos. Lo que pasa es que se está identificando una nueva sesión, ¿cierto? Que él dice por categorías. Adicional por categorías. Realmente es nuevo. Yo para la sesión anterior no lo encontré. Entonces vamos a explorar inmediatamente. Vamos aquí al catálogo, le damos escoger y le damos una colección nueva. Cuando le damos una colección nueva, vamos a llamarle panes, pues, tortas panes. Entonces, primero debo crear entonces los productos y después si organizo la colección. Sí, señor. Eso, pero okay. Pero sí estamos viendo que nos lo está permitiendo ahora, ¿no? Esto es nuevo también. No lleva más de 2 meses o un mes. Sí, la última actualización de WhatsApp salió. Entonces estamos viendo, y estamos viendo lo dinámica que son estas herramientas. Lo que constantemente están cambiando y se están enterando. Esto es lo que nosotros, cuando nos hablan de que cuáles son las necesidades de los clientes, uno tiene que poner atención. ¿Cuál es la necesidad del cliente? Ellos ya tienen un trabajo y ellos están entendiendo, mira el catálogo. No todos los productos son tan planos. Quiero decir, la gente quiere mostrar otras cosas, entonces mostrémosle un tipo de selección. ¿Dale? Ok, gracias. Entonces... Ese es el tema de transformación digital, de adopción de tecnología. Uno tiene que estar constantemente buscando, siendo curioso, revisando. Este es un tema que hay que volverle un jueguito, como para que sea entretenido y ver que se le puede sacar mucho jugo. Ok, bueno, en el chat, qué pena Carlos contigo, sí. En el chat hay otra pregunta, la señora María Barón dice, ¿cómo hacer más visible el catálogo de WhatsApp Business? Bueno, el catálogo de WhatsApp Business es un catálogo de apoyo y de soporte a tu gestión de cliente. No, tú aquí no sales a promocionar tu catálogo de WhatsApp. Si tú necesitas hacer una promoción de equipo de tus productos y servicios, tú los promocionas en otros canales, ¿cierto? Esos productos, esos servicios, tú los puedes promocionar a través de un sitio web, a través de una promoción de Google Ads, ¿cierto? Entonces, van a generar una curiosidad en los clientes y los clientes van a empezar a buscar y van a caer al WhatsApp.
Entonces, en el WhatsApp, cuando estás en el WhatsApp, no es que tú vayas a visibilizar, sino que tú ya tienes ese catálogo como una herramienta de apoyo para atender al cliente. Ahí es cuando sí, esa es la visibilización que necesita. Entonces, ¿qué necesita hacer? Necesita hacer un catálogo claro, tener buenas imágenes, tener los productos claros, el precio claro y la descripción clara. Esa es como la promoción. Si tú, hay una estrategia que se usa hoy en día, la gente promociona su negocio o ciertas cosas a través de los estados de WhatsApp. Pero eso va a estar enfocado solo a las personas que te tienen de contacto y que te ven. No es a cualquier persona. Entonces aquí es muy importante otra estrategia que seguramente les han insistido mucho, que es la estrategia de tener su base de datos. ¿A quiénes le atendemos? Un WhatsApp Business es una versión de base de datos formal. Llenémosla. Podemos tener la red social, si tiene Facebook, si tiene correo electrónico, si tiene teléfono, dirección. Si nosotros nos vamos a las fichas de contacto que tienen Google, donde están todos nuestros contactos, miren toda la información que tiene que uno puede guardar de esas personas. Si uno tiene más cantidad de esa información, tenlo por seguro que uno conoce más a su cliente y a uno le es más fácil llegar. Entonces, para promocionar WhatsApp, el catálogo de WhatsApp no se promociona. Tú te promocionas y el catálogo de WhatsApp te ayuda. Sí, quedó claro la. Voy a considerar que sí. De todos modos, si tienes alguna pregunta, por favor, vuelve o replantear la pregunta. Estamos atentos. Muchas gracias. Entonces, bueno, ahorita, miren, aquí hay otra función nueva, aquí hay otra nueva función de Facebook. Dice, entonces está el tema de las mensajerías. ¿Las mensajerías qué son? Las mensajerías son mensajes rápidos que nos provee WhatsApp para atender nuestro cliente. Tenemos cuatro tipos de mensajes diferentes. El mensaje de bienvenida, que es el mensaje que siempre se presenta, si ustedes lo abren aquí y logran ahí, saluda a las personas que entran por primera, se conectan, se comunican contigo la primera vez o llevan más de 14 días que no se han hablado contigo. Entonces se vuelve y reinicia. Cada vez que te hables con él, te da un mensaje de bienvenida. Por ejemplo, aquí el mensaje de bienvenida, si uno lo coloca, pues gracias por comunicarte con Pampati, delicias saludables, ¿cómo podemos ayudarte? Es sencillo, es pequeño, pero como vuelvo y lo digo, estos mensajes nos permiten también generar mucha información y tú puedes darle hola, bienvenido. Tengamos en cuenta que hoy estamos en el mes de la comida saludable, entonces estamos ofreciendo productos y tortas de este tipo. Coloco emojis para soportar esto, les digo que por ser, si de mensaje bienvenida, si me contestan, si hablan antes de tal hora, pueden llevarse una. Puedo dar la información que quiera para atrapar a ese cliente, pero ese cliente, tengamos en cuenta que es el que se comunica por nosotros con primera vez o que lleva 14 días que no se ha comunicado con nosotros a través del WhatsApp. ¿Listo? Entonces uno le coloca aquí el mensaje de bienvenida y si alguien me escribe, de los que no me conocen, le va a llegar inmediatamente. Gracias por comunicarte con Pampati, delicia saludable, ¿cómo podemos ayudar? Otro mensaje es el mensaje de ausencia. El mensaje de ausencia también es muy importante, es algo básico, pero es muy importante. Por ejemplo, una de las grandes desilusiones de toda persona que comunica con WhatsApp es que lo dejen a uno olvidado, ¿no? Entonces, muchas veces ese mensaje de ausencia es ese mensajito que te da un poco de tiempo más como para poder atenderlo. Es decir, por ejemplo, está el de la moto, el mototaxi, moto éxito. Entonces dice Moto Éxito, oye, mira, sí, lo que pasa es que tengo capacitación durante este mes todos los días de 8 de la mañana a 11 de la mañana. Y yo a esa hora imposible poder atender. ¿Por qué imposible? Pues porque pues tengo que atenderlo, es un tema. Entonces inmediatamente el mensaje de ausencia aparece y te dice, oye, mira, en el momento no puedo atenderte, voy a estar incomunicado cuánto tiempo o todas las mañanas a esta hora no te puedo atender.
y la gente se da una idea y le da uno tiempo de hacer sus cosas y pues más tarde pues gestionar el cliente. Entonces es fácil, hay que entender pues cuál es el horario que uno lo quiere colocar, si es horario personalizado. Entonces ustedes lo colocan pues para que vayan viendo que le pueden colocar un rango de tiempo para que aparezca. Están las etiquetas y los mensajes rápidos. Estas son muy buenas. ¿Los mensajes rápidos qué son? Los mensajes rápidos son, es un repositorio de respuestas rápidas o de respuestas que nosotros tenemos que dar en nuestro diario, atención del cliente. Por ejemplo, aquí a la bronería, ¿qué es lo que más le solicitan que siempre tienes que estar copiando a las... ¿Qué es lo que más te solicitan cuando te están pidiendo o están hablando contigo? ¿Qué es lo que te dicen que a ti te toca sentarte? Oh, no, mira esto, tienes que hacer esto, o el domicilio te llega en tanto tiempo, o qué. ¿Cuál es una respuesta muy repetida en tu atención al cliente? ¿La bronería nos puede colaborar? La bronería no se encuentra en este momento. Es una empresa que apoya a Andrea. Una de esas respuestas que tienen que apoyar mucho es el hecho de que ellos prestan el martes de descuentos y ese día el domicilio es gratis. Entonces, esa respuesta no está, que tienen que obviamente decir muy constantemente que ese día el domicilio es gratis, pero con ciertos términos y condiciones respecto al área en el que aplica esta promoción, por así decirlo. Perfecto. Ese es un mensaje que es bastante diciente. Vamos a hacer un mensaje de respuesta para que lo tengan listo y tú te lo llevas allá y se los vas a ofrecer. Y los vamos a construir. ¿Cómo se construye ese mensaje rápido? Entonces nosotros vamos aquí a herramientas para la empresa. Vamos a mensajería rápido. Carlos, no tienes visible la pantalla. Ah, bueno, qué pena. Es que sí, ya. Gracias por guiarme. Listo, ya estoy compartiendo. Entonces, volvamos otra vez a la mensajería. Entonces, necesitamos crear un mensaje. Entonces, vamos a aquí, herramientas para la empresa, y nos vamos al tema de mensaje rápido. Entonces, ¿mensaje rápido qué es? Mensaje rápido es un repositorio de respuestas o de comunicados. Puede ser cualquiera, como se los digo, puedes escribir algo muy largo, muy informativo, que puede ser unas 2.000, 3.000 palabras y él te los acepta. Quiero decir, a ese nivel están el tipo de respuestas. Entonces, no se sientan como los telegramas que, pues como son tan pequeños los espacios, entonces que hay que dar un mensaje corto, no. Pues se puede dar un mensaje, una respuesta completa. Pero vamos a construirlo. Le damos más, ¿cierto? El mensaje se escribe aquí y vamos a escribir algo muy rápido. Que diga, los martes son especiales para nosotros y nuestros clientes. Por ende, ese día, los domicilios son gratis. ¿Qué es atajo? Atajo es como nosotros invocamos o llamamos esos mensajes. Por ejemplo, atajo es como le vamos a llamar. Domicilio, martes. Es una palabra clave. Entonces le damos guardar. Entonces ahí yo ya tengo, entonces yo estoy hablando... Yo me dirijo acá y estoy teniendo una conversación aquí con la cliente. Le estoy mostrando y ella me dijo, no, yo quiero tal producto.
Entonces, ¿cuánto me cuesta el domicilio? Y yo para ponerme a explicar que el domicilio, que el martes, que no sé qué, que me duele el dedo, tengo que atender a esta persona, necesito contestar rápido, ¿qué hago? Slash, y él automáticamente me lista todas las opciones que yo tengo aquí. Domicilios martes. Y si se lo piden 10 personas a la vez, se lo envían 10, a las 10 personas casi que en un cambio de 2, 3 segundos lo estás enviando. Ta, 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 ta. E inmediatamente todos tienen su respuesta. Y no te toca estar copiando ni te toca estar repitiendo. Los otros mensajes que yo he copiado y que he generado aquí en respuesta, en conversaciones, que ustedes mismos identifican cuáles son las respuestas, porque son las conversaciones con sus clientes y es lo que los más les toca digitar. Por ejemplo, el pago es muy solicitado. Mira, para el pago de nuestros productos tenemos la plataforma Nequi, número de cuenta. Les estoy dando ustedes saben que para pagar Nequi pueden hacerse varias formas. Una, si uno no tiene Nequi, es hacer una recarga, como si fuera un pago. Entonces, ahí mismo les estoy dando en este pago el link para que me paguen. Quiero decir, no, no se me pierda, mijo, págueme. De una, hágale. Entonces, aquí lo estamos atendiendo. La entrega, y les digo cuáles son las condiciones de entrega. Entonces, miren toda la información que yo puedo colocar. Les estoy dando hasta un link para que me vayan a pagar inmediatamente en el mismo celular. Procuro mantenerlo. Si WhatsApp, como les dije al principio de la conferencia, del taller, habilita el portal de pagos. Imagínense que ya no tenemos que enviar links, ya no tenemos que enviar números de cuenta, ya todo puede ser a través de WhatsApp. Entonces, vean todo ese avance que tenemos. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos otra respuesta. Otra respuesta rápida. Me disculpo aquí con la compañera que le estoy cogiendo el chat de Recocha. No hay problema. Bueno, entonces nos vamos a otro aquí. Entonces tenemos otro mensaje. A mí la gente me pregunta mucho, ah, pero ¿qué es saludable o esos productos qué son? Entonces de una yo le coloco este mensaje y se lo envío. Es un mensaje con foto. Mire, mire, es una foto ya, eso ya es un mensaje predeterminado, donde yo ya le explico y le hablo. Mire, y ahí me extendí poquito, pues porque no. No soy mucho, pero sí necesito generar una descripción más grande, si le puedo colocar emojis para darle entonación, para darle emocionalidad a los mensajes, entonces lo puedo hacer. Entonces miren lo fácil que es establecer comunicados de una manera sencilla, con fotos, con links para que me paguen, con números de cuenta, con avisos de los martes específicos. Entonces ya doy una serie. Si yo nada más me pongo a copiar todo lo que está ahí copiado, no habría terminado el segundo mensaje. Y aquí yo ya he enviado 4 o 5 mensajes muy extensos, ya guardados, que me permiten ayudar a gestionar ese cliente. Entonces nos vamos a otra herramienta. Quedó claro que hasta ahora claridad con los mensajes rápidos, vieron la utilidad, cómo se puede funcionar y todo. ¿Hay alguna duda? Soluciones Geniales tiene una pregunta. Y adelante. Sí, me gustaría saber cómo hacer que el WhatsApp con esas respuestas predeterminadas trabaje solo. O sea, ¿cómo hacer para que en realidad cuando ¿Tú salga una quieres palabra? automatizar que sea como un robot el que te Exacto, conteste? sí, porque pues nos dice Bueno, que eso se se puede puede hacer, hacer. pero ¿cómo? Eso sí se puede hacer, pero eso se tiene que apoyarse en herramientas externas que te ayuden a Ah. crear esos chats y esos flujos de conversación. Son más o menos, se generan unos flujos de conversación donde son caminitos que de acuerdo a las respuestas te van a llevar a otras respuestas y todo eso son flujos de conversación condicionadas, pero se necesita apoyarse en otra herramienta y esas herramientas por lo general son pagas. Hasta ahora no hemos encontrado. La que estábamos manejando. A principios de al segundo semestre, segundo trimestre de este año la pusieron paga. Ok, o sea que por el momento sería pues poner la palabra, No, se puede. el atajo y Creo mirarlo. sí, sí se puede y sí se paga. No es tampoco muy costoso. Se puede no verlo como quitémonos la idea de que si nos toca pagar ese pues no, son no se puede. El valor que te puede generar es muy alto.
y la inversión no es muy alta. Pues, por ejemplo, uno normalmente puede generar una afiliación de estos mensual 15 mil, 20 mil pesos, y tú estás generando chats y en teoría el ingreso por esas conversaciones, pues tú tienes que tener medido cuánto esas conversaciones, cuánto dinero te va a generar y pues que te va a cubrir el costo de haber aplicado a esa membresía. Y tú puedes crear tus conversaciones, que el cliente se autogestione, como cuando lo hacen, como cuando lo que el más común son los bancos. Tú te metes a un chat de un banco y antes de que llegue el asesor, él te ha preguntado y tú le has dicho y ya te ha dado información, preguntas de seguridad, esto, lo otro. Esos chats se hacen es con herramientas pagas, pero no es, no lo veas tan lejano, tan difícil. Se puede hacer y si su negocio lo demanda, no lo piense dos veces, vaya, compre la membresía y no le tenga miedo a esa inversión. Bueno, muchas gracias. Continuemos. ¿Se me oscureció la pantalla? Sí, señor. Ya. Otra vez. Listo. ¿Qué herramientas para la empresa? Disculpa, Carlos. Hay una nueva pregunta en el chat antes de que avancemos. Entonces, ¿esta información la encontraremos después en dónde? ¿Cuál información te refieres? Este taller, estos talleres son grabados y se les pasará pues para que los revisen y pues puedan retomar sobre lo que se está dando, cuáles son los puntos, para qué sirve y pueden tener este material a su disposición. ¿A ese tipo de información se refieren? Sí, señora, a esa información se refería. Perfecto. Ya se oscureció otra vez. ¿Dónde son grabados estos? Sí, todas son grabadas. Igual, de todos modos, normalmente casi todos los asistentes están siendo apoyados por algún asesor. Todos los asesores están en condición de apoyarlos, de guiarlos y de acompañarlos. Entonces, no hay problema, ¿vale? Igual están los talleres y si ya se vuelve muy complicado, pues toquemos la puerta hacia el programa y que aquí vemos cómo les ayudamos a atenderlo, ¿vale? Con muchísimo gusto. Continuemos. Listo, entonces tenemos la herramienta. Nos vamos a otro muy bueno. Este de etiquetas. ¿Qué son las etiquetas? Las etiquetas nos permiten a nosotros darle un nombre a un contacto. Esas etiquetas se reflejan solo en los contactos. Pero nosotros, ¿cómo podemos usar para las etiquetas? Pues te ayuda a segmentar, agrupar. ¿Qué significa agrupar? Por ejemplo, si tú tienes clientes que son clientes de cierto tipo de productos, tú le puedes colocar la etiqueta. Por ejemplo, yo creé aquí bolsos, entonces la etiqueta bolsos, entonces todas las personas que yo etiquete con bolsos, ahorita etiquetamos a una, entonces yo voy aquí donde Caterine y le digo etiquetar chat y aquí todas las etiquetas que yo cree, yo le puedo empezar a ella a darle diferentes categorías, agrupaciones o la información de acuerdo a cómo me sirva. Entonces, la vamos a clasificar de la siguiente manera. Puede ser una agrupación o segmentación, que es darle característica, una etiqueta común a cierto grupo de clientes. Por ejemplo, los clientes de cierta zona geográfica o los clientes que compran cierto tipo de producto o los clientes que tienen cierta característica que se me es fácil identificarlos a través de una. Entonces, yo me creé la etiqueta de clientes que más compran. Entonces yo le etiqueté. ¿Por qué? Pues porque ella es una cliente de alto consumo, entonces yo la tengo con esa. Entonces, obviamente, todas las personas que tengo una serie de mensajes, ya entonces yo ya las puedo agrupar por ese tipo de etiquetas y le doy esos mensajes y empiezo a comunicarme y las atiendo. Entonces, esa es una manera de cómo usar las etiquetas. Otra manera de usar las etiquetas es como para especificar ¿cuál es su posición dentro de un embudo de ventas? ¿Qué es embudo de ventas? Todo el mundo pregunta, no, pues embudo de ventas sí lo ponen.
Ese embudo de ventas funciona para lo siguiente. Un embudo de ventas, si ustedes logran determinarlo, es una, ¿cómo decirlo? En la parte alta es como el cliente lo están atendiendo. Entonces nosotros nos vamos a las etiquetas y vamos a crear una etiqueta, entonces nuevo cliente. Entonces, en la parte ancha del embudo son los nuevos clientes, los que están llegando, los que están viendo. Entonces, los especifico y los ubico en esa categoría. ¿Por qué? Pues ahí apenas les pasé el catálogo, apenas me escribieron un par de vecesitas y no se ha decidido, pero ahí lo tengo. Ah, bueno, pero este cliente es un cliente que ya me ha preguntado mucho, ya me pidió información, ya, entonces yo me creo otra etiqueta. Yo me creo otra etiqueta y le digo cliente mucho interés. Entonces, si yo creo una etiqueta de mucho interés, este no me compra mucho, pero este me lo ayuda a especificar, este cliente de mucho interés, este cliente, esos son los clientes que vienen y preguntan y no me compran, pero bueno, tengo que atenderlos, tengo que tener una estrategia para, pero ya los tengo identificados porque siempre que vienen me hablan y no me compran, me hablan, me compran, pero hay algo, entonces los etiqueto y voy a generar una promoción, voy a crear un producto o voy a hacer algo para atraerlos. Entonces, ahí yo lo ayudo a identificar. Entonces, ¿están viendo la importancia de lo chévere de las etiquetas? Entonces, ahorita vamos a ver otro punto. Bueno, aquí esto es como para que lo tengan en cuenta. Aquí lo que hacen es que ustedes vinculan sus cuentas de Facebook e Instagram al WhatsApp. Como que ustedes por allá le dicen en Facebook, ustedes colocaron, desde aquí también se hace. Entonces, háganlo, relaciónenlos, pónganlos directos. Vean que en Facebook y en WhatsApp es el mismo logo. ¿Por qué cambio de color? La plataforma lo cambió. Pero se trata de mantener la misma imagen corporativa. Miren, si en Pampati, miren el logo. En Facebook, miren en Instagram. Ahí fue porque me lo cambió el color. Y miren el WhatsApp Business. Entonces, vea la importancia de siempre tener el mismo logo y todo. Es una estrategia de marca personal. Siempre, pues, si los ven en Facebook y los van a buscar en WhatsApp, entonces, mira, sí es el mismo número. Por eso es que es muy importante mantener la misma categoría. Entonces, como les venía diciendo, aquí ustedes hacen su enlace. ¿Listo? Pues este es nuevo. Me disculpo, no. Yo lo sé. ¿Cómo se hace? Normalmente, como se va a hacer mañana. Mañana es la presentación de Facebook Ads y cómo hacer campañas efectivas a través de Facebook. Normalmente se hace a través de una herramienta que se llama Business Suite. Esa herramienta Business Suite es la que permite configurar esas estrategias de posicionamiento de marca, de alcance, de tráfico. Pero se hace por acá. Este es nuevo. Quiero decir, lo puedes hacer desde acá. No creería que sería muy difícil, pero toca cacharrear. No, hay que cacharrearlo. Vean cómo se maneja actualmente el Facebook. Vamos a verlo mañana y desemboca la información acá, como se los había explicado al principio. Bueno, hay otra funcionalidad muy buena que se llama las listas de difusión. ¿Qué es una lista de difusión para WhatsApp Business? Una lista de difusión es la capacidad de tú enviar el mismo mensaje a muchas personas, hasta 256 contactos al mismo tiempo. ¿Qué condiciones debemos tener? Nosotros lo tenemos guardado y ellos nos tienen que tener guardados. Por eso les decía en un principio, WhatsApp está hecho para gestionar clientes que ya tienen contacto con nosotros, clientes actuales. Pues obviamente ahí uno puede comenzar una relación, pero pues en esa relación tú capturas de una su información, lo vuelves base de datos, lo vuelves de tu activo de información de tus clientes y haces que él te siga. Y a partir de estas listas de difusión, tú empiezas a seleccionar y le puedes enviar a más de 5 personas, porque si tú lo haces en el WhatsApp personal,
tú envías una foto o un mensaje a más de 6 personas y te dice que es mucha gente, que no lo puedes enviar. No, con listas de difusión sí. ¿Cierto? Puedes seleccionar 256, puedes tener todas esas etiquetas que tú tienes. Todos los nuevos clientes les voy a mandar un mensaje. A los que se decían antes del 24 de diciembre, les tengo una membresía especial, donde les vamos a dar un detalle de Navidad. Una tarjetita especial. Dime. Discúlpame, la señora María dice se congeló la imagen. No sé si es que no la estás moviendo o ya estás dentro de los mensajes de difusión. Se congeló la imagen. Ah, ok. Mil gracias, señora María. Vamos a ver qué. Sí, muchas gracias. Pues yo, como estoy en función de la herramienta, no logro ver mucho estos temitas, pero ya lo voy a ver. Listo. ¿Ahí ven la imagen? Sí, señor. Perfecto. Listo. Bueno, entonces, como les venía a comentar, entonces, la otra función es la lista de difusión. En la lista de difusión, yo puedo armar listas con muchos contactos y enviarles el mensaje, y el mensaje le va a llegar a todos como si yo se lo hubiera escrito personalmente. Sí, es claro, ¿no? Yo escribo, selecciono hasta 256 contactos de aquí que me tienen guardado. Yo los selecciono y les envío un mensaje de difusión. Nueva difusión, escojo, vamos a ver quién, es que aquí, bueno, yo sé quién me puede tener guardado. Entonces yo creo una lista de difusión, se los selecciono, los escojo. Acordarse, por favor, que esas personas lo tienen que tener guardado a uno. Aquí ya le doy un poquito más de trasfondo. Aquí ya le digo archivo de la lista, buscar, etiquetar lista de difusión. Entonces esta etiqueta, aquí voy a colocar todos. Sí, anuncio por primera vez, yo puedo crear las etiquetas que quiera, no se limiten en eso. Entonces voy a crear una nueva etiqueta, clientes, familia, porque eso es mi familia. Entonces yo le envío esta, la selecciono, le doy guardar y él automáticamente me lo tiene con... Les envío un mensaje, el que sea. Entonces, inmediatamente ya lo envié aquí y yo lo reviso, como lo tengo en el otro chat. Él inmediatamente me lo refleja y me lo dice aquí. Hola, ¿cómo estás? Tienes una muy buena noticia. Como si me lo hubiera mandado. Aquí lo hice con 3 contactos. Pero lo puedo hacer hasta con 256. Imagínense la cantidad de personas que le puedo llegar fácilmente con el mismo mensaje. Es otra gran ventaja, no es como en el WhatsApp personal, que escribo a 5 personas e inmediatamente me toca volver a seleccionarlos y volver a hacer el mensaje. Entonces, vean lo que sirve o cómo funciona la lista de difusión para lo que funciona. Entonces, regresamos al WhatsApp Business. Y aquí ya yo lo tengo.
Diapositiva, ajustes, nuevo grupo. Listo. Carlos Finca Guaira tiene una pregunta. Sí, dime. Sí, señor, buenas noches. Su merced dice que para enviar mensajes de difusión, los contactos deben tenerlos guardados, ¿verdad? ¿Qué sucede sí, si la persona nos deben tener guardados nosotros, nuestro número de contacto? En este caso, como es el de Pampati de Listas Saludables, ellos, los contactos a los que yo le quiero enviar la lista de difusión, me tienen que tener guardado el contacto de Pampati Delicias Saludables, que es el quien está enviando el mensaje. Y en caso de no ser así, ¿qué pasa? ¿El mensaje no se envía? No le llega. Ah, ok. Bueno, no le va a llegar. Por eso es importante formalizar la generación de contactos, nuestras bases de datos. Yo sé que la cultura de nosotros, sí, pues es que a la gente no le gusta dar el... Sí, es verdad, pero hay que hacer el intento, hay que, ese es el juego de nosotros. Es como nosotros, lo que nosotros tenemos que hacer es traerlos para este lado, no dejarnos de llevar por el tema, ay, sí, pero es que los clientes no le... Si no lo da finalmente, pues no lo da, pero no da el número telefónico, está bien, no hay problema. Pero ustedes siempre en muy buena disposición, tratar de conseguir esa información y volver al cliente su amigo. Los amigos le compran a uno. Y eso es lo que, y ese es en gran parte lo que se está buscando en todos estos talleres, que ustedes generen comunidad. ¿Qué es generar comunidad? Gente que los siga, que los copie y que los atiendan cuando ustedes hablan, que son los amigos, que son con los que ustedes se interrelacionan, que son con las personas. Entonces, si ustedes logran que esas personas que se interrelacionan con ustedes se comuniquen a través de estos canales, les compran. Entonces, lo que estamos haciendo con estos, al menos con el WhatsApp Business, es atendiéndolos muy bien, teniéndoles toda la información completa, siendo muy, muy informativo, mostrándoles los productos, diciendo de dónde estamos ubicados, dándole información. Para eso es el WhatsApp Business, para trabajar con gente y con clientes que nosotros ya tenemos. Que por eso es importante formalizar esos contactos. Llévense en la cabeza, base de datos, generación de contactos. Es importante. Prácticamente hasta... Carlos dice, Bienes Raíces, SU Inmobiliaria. Para enviar mensajes, ¿no estamos limitados por el habeas data? Sí, la... Eso depende. Si la persona te guardó en el contacto, ¿cierto? Si él ya te tiene como un contacto y tú eres su, y ustedes están en común acuerdo en función de que se guardan los contactos en comunicación, tú no estás interrumpiendo a nadie, tú estás generando tu base de datos. El problema en las bases de datos es interrumpir o robar bases de datos, pero si tú creas tu base de datos desde cero, no hay ninguna ley que te lo prohíba. Por lo que dicen los mensajes de protección, de la ley de protección de datos, es que tú tienes que decirle a la persona que tú vas a guardar sus datos, y la persona tiene que decirte sí. Y si te dice sí, tú lo guardas. Pero si ya tú lo guardas y ya lo tienes guardado, ya tú hablaste con él, ya lo tienes configurado, ya hay una relación comercial, no hay ningún problema. Tú estás creando tu propia base de datos. Ya si tú vas, interrumpes allá y coges la base de datos de Camacol y allá hiciste un torcido, no sé qué, y tú empiezas a hablar allá y empiezas a generar información, campañas publicitarias y la gente dice, pero esta persona ¿de dónde salió? ¿Por qué no se estaba comunicando? Entonces ahí es cuando se empiezan a generar los inconvenientes. Pero si tú estás creando tu base de datos desde cero, tú haces tu relacionamiento y tú generas esa relación con el cliente, no hay ningún inconveniente. Por eso estamos, es que de una u otra manera amablemente se vuelvan nuestros amigos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Fue solucionada la pregunta, soluciones inmobiliarias? Sí, señor, nos dicen, ok, entendido, gracias. Perfecto. Bueno, pues prácticamente ya revisamos todas las herramientas que nos ofrece el WhatsApp Business. Ya nos dimos cuenta de todo el potencial que nos puede generar. Si nosotros nos volvemos un poquito aplicados en usar, nos da un bagaje, nos da profesionalismo, nos permite ser más,
ser más explícitos en lo que mostramos, más profesionales, más organizados. Entonces, esto, para eso es una herramienta de este tipo, que nos ayude a nosotros a generar todo eso. Atender bien al cliente. Entonces, no sé, me dirán si tienen alguna pregunta, quieren hacer alguna duda. Soluciones me cuentan. Geniales, tiene la mano levantada. Cuéntanos. No, más bien, más que pregunta, es como una, como un comentario, una sugerencia por experiencia propia con el tema de las difusiones. También hay que ser muy cauteloso de no ponerse uno cansón con las difusiones, ¿no? Con los clientes. Ese tema de estar llegando por WhatsApp con frecuencia excesiva puede generar el efecto contrario, que ya la persona se pueda cansar de estar mirando tan seguido un mensaje de un producto, porque pues, o un servicio, ¿sí? Como cuidarnos un poquito del tema de saturar el tiempo de nuestros amigos, porque en realidad pues, las personas que nosotros tenemos en Facebook pues, vienen siendo conocidos, sea por un interés comercial, familiar, de amistad, de trabajo, pero vienen siendo personas que por alguna razón nos tienen incluidos en su lista de contactos y ser demasiado frecuente con las difusiones y con los mensajes, pues podría crear el efecto contrario. La persona se cansa y de pronto bloquea. Claro que sí. Muy apropiado tu comentario. Lo voy a complementar. El WhatsApp como tal es para trabajar con clientes que ya tienen una relación con uno. No para generar nuevos clientes. El nuevo cliente se genera es cuando él se acerca a preguntarte por WhatsApp y es cuando uno le empieza a hacer ese amigo, empieza a atenderlo y lo vuelve cliente y ese se vuelve el canal de comunicación. Claro, si tú vas a buscar clientes nuevos por WhatsApp y empezar a enviar mensajes, no que yo vendo un producto, olvídate, la estás embarrando porque cada vez que me llega a mí un mensaje, al menos lo digo por experiencia propia, cada vez que me llega un mensaje de alguien que conocí en alguna época, 200 años atrás, que nunca conocí, que por alguna razón tiene y me están enviando un mensaje, yo lo borro, no me interesa, no sé quién es, pero si se acerca a alguien con el que yo ya he tenido una relación, con el que yo ya he tenido una conexión por un tema comercial, sí, ese es el canal. Claramente el comentario es, ya lo tengo de contacto y lo voy a tosir. No, es una relación comercial. Si tienes alguna promoción en algún momento se la enviarás porque ya hay una relación comercial y ya te acepta como su proveedor o como su generador de negocio, su generador de solución. Pero sí, hay que tener tacto, es un pequeño CRM, es un pequeño punto de atención. En la medida en que tú te vuelvas calzón, el cliente se te va a ir. Muchísimas gracias por el comentario. ¿Hay algo más que quieran participar o que quieran preguntar o algún tema? ¿Alguna duda, algún comentario, sugerencia? Bienvenido. Nos quedan 15 minutos, 14 minutos. Carlos, en el chat un par más que de preguntas de apreciaciones. Entonces dice Ecoturismo Portal del Oso, perdón, El Oso. Gracias, Carlos. Me encanta tu forma de explicar. Nos das tiempo para ir realizando el ejercicio teórico práctico. Así aprendemos los que no teníamos esta herramienta. El otro es de Bienes Raíces SU Inmobiliaria. Excelente expositor, señor Carlos. Bueno, muchísimas gracias por los buenos comentarios. Me los llevo todos. Me voy contento y ojalá me sirvan para que el segundo tiempo de Colombia ganemos. No sé, pues ya si no tienen más, podemos dar por terminado. ¿O quieren hacerme alguna pregunta sobre la herramienta o algo así? Muchísimas gracias, mil gracias. Muy enriquecedor el tema de hoy. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por su asistencia. Los vemos en el día de mañana. Vamos a tener cómo generar campañas efectivas a través de Facebook Ads. Es cómo se genera campañas muy de buena penetración. Ojo, para que terminen atendiéndolos en el WhatsApp. Entonces, todos esos son sistemas, son herramientas integradas y que tienen un camino.
Entonces, entendámoslas y sepámoslas relacionar y ahí vamos armando nuestro paquete digital. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Una última pregunta. Claro que sí. ¿Existiría alguna, digamos, estrategia para hacer que los clientes que ya tenemos, que aún no nos tienen guardados en sus contactos, lo hagan? Sí, pues la estrategia toca diseñarla. Quiero decir, te toca sentarte, entender qué clientes son. Si son clientes cercanos, pues hablar con ellos, decirles, oye, mira, te voy a mandar un comunicado, guarda, explicarles que es para lo que es, para darles comunicados, para darle información. No es que haya una estrategia así definida, pero sí ya toca es como establecer un paso a paso, cómo llegarle, cómo ofrecerle, cómo venderle y cómo convencerlo. Ahí toca hacer un poquito más un asunto personalizado y vender la idea. Toca volverse vendedor, toca colocarse el perfil de vendedor y hacer que las personas te guarden. Eso es si no te tienen, pero si ya te están comprando un producto, ya te están atendiendo, tenlo por seguro que ya lo tienes guardado. Generalmente te lo guardas. Oye, mira, guárdame para darte información. Y en ese transcurrir logras que te guarden. Si no está, si no te aparece, creo entendido, si tú no abres el... No. Es que hay un empresario me había dicho que si uno no lo tiene guardado, entonces uno no puede ver la foto, entonces era una manera de identificar si lo tenían guardado uno o no. Pero ser muy amable, ser muy consecuente y llegarse, y si no te tiene como cliente, como proveedor, entonces hacer que te guarden en su mensaje para decirle que le vas a enviar promociones, ofertas, al menos, no digo que se las vayas a enviar o que se las envíes, pero para convencerlo, para endulzarle el oído. Bueno, sí, señor, muchas gracias. Listo. Bueno. Muchísimas gracias a todos entonces. Entonces nos podemos ver. Muchísimas gracias. Les deseo una feliz noche y los esperamos.